Hola, mi nombre es Abraham Parra, propietario del canal de YouTube que lleva mi nombre, y hoy os voy a enseñar de una forma fácil y amena de cómo clonar a una persona con el editor de vídeo InMovie, que tienen todos los más gratuitamente. Como estáis viendo, mientras yo digo estas palabras, mi hermano gemelo está a mi lado haciendo el indio. ¿Verdad que nos parecemos muchísimo? Pues fijaros si nos parecemos que soy yo mismo. Ahora os explico cómo he conseguido este efecto especial. En primer lugar, grabé un vídeo que es el vídeo que habéis visto anteriormente de presentación y que ya, como veis, lo tengo importado a InMovie. Lo primero que tengo que hacer es llevar el vídeo a la barra de tiempo. Este vídeo consta de dos partes. La primera es la parte en la que hago la presentación. Y la segunda parte es en la que me muevo y me coloco en la otra parte de la jaula del loro. Vamos a eliminar el sonido del vídeo para que no interfiera con lo que os estoy explicando. Después tengo que buscar el momento en el que hago el inicio para moverme al otro lado de la jaula. Una vez encontrado, con el botón derecho del ratón, divido el vídeo en dos clips. El segundo clip lo coloco justo encima del primero. No importa que el segundo sea más largo porque después lo recortamos. Del inicio del segundo clip recortamos lo que no necesitamos, que es la parte en la que me estoy moviendo hasta colocarme en el otro lado de la jaula del loro. Hacemos lo mismo con el final del clip para dejarlo con la misma duración que el primer clip. Con el segundo clip seleccionado, el que hemos colocado en la parte de arriba, nos vamos a ajuste de superposición de vídeo. Abrimos el recuadro de diálogo y elegimos pantalla verde o azul. Con esta opción nos salen cuatro botones en la pantalla de visualización, uno en cada esquina, los cuales podemos mover a nuestro gusto para que se vea el vídeo que hay debajo. Movemos los dos extremos de la derecha hasta dejarlo en el punto de referencia que hayamos cogido. Este punto de referencia es importante a la hora de grabar el vídeo, ya que ese punto de referencia no puede sobrepasarlo la persona que estamos clonando en ninguna de las dos posiciones. Podéis coger cualquier punto de referencia: el marco de una puerta, el extremo de una mesa, el marco de una ventana, etc. Yo en este caso he cogido uno de los barrotes de la jaula del loro. Con objeto de igualar lo más posible los colores de los dos clips para que al reproducirse no figure el corte de los mismos, se pulsa en correspondencia de color y se va pulsando en el vídeo de la barra de tiempo hasta conseguir el color más parecido posible. Si con la correspondencia de color no se consigue lo deseado, se puede probar también con la opción de balance de color. Bueno, esto ha sido todo. Quizás haya otros métodos de clonación en InMovie, pero yo es el que conozco y es el que utilizo porque además es fácil de aprender y de hacer. Espero que os haya servido de utilidad y si es así, pulsa en me gusta y suscríbete a mi canal. Muy agradecido por haber visto mi vídeo. Gracias.